El Tidespring fue un buque de aprovisionamiento logístico de la clase Tide perteneciente a la Flota Auxiliar Real del Reino Unido. El Tidespring participó en la Guerra de las Malvinas, particularmente integró el grupo de tareas 317.9, formado además por el destructor HMS Antrim, la fragata HMS Playmouth y el buque Endurance cuyo objetivo de, este, de esta fuerza de tareas fue reconquistar las islas Georgias del Sur, que habían sido recuperadas por la Argentina el día 3 de abril. El 25 de abril del 82, este grupo de tareas 317.9 reconquistó con éxito el archipiélago, derrotando a la pequeña guarnición argentina que la defendía infligiéndole la pérdida del suboficial félix oscar artuso y capturando el submarino argentino ara santa fe que tiempo después se terminaría hundiendo el buque acomodaba a los prisioneros de guerra argentinos tomados durante las operaciones pero su objetivo principal era repostar otros barcos como hizo el 15 de mayo cuando reabasteció al submarino HMS Onyx en la isla Ascensión con combustible, agua destilada y provisiones navales. Al día siguiente, día 16 de mayo, sería escoltada por la fragata HMS Antelope para reincorporarse al grupo de tareas de transportista principal y el buque seguiría con sus tareas de reaprovisionamiento. Un dato que me encontré en una página sobre la flota auxiliar real británica es que este buque, por su accionar en el conflicto de las Malvinas, le proporcionaron un indulto de unos 10 años. El buque debía ser retirado en 1982, pero a causa de este indulto finalmente fue deshuesado el 2 de julio de 1992. Unos datos generales sobre el buque es que, bueno, tenía una eslora de 178 metros, una manga de 21.70 metros y un calado de 9.78 metros. Podía desarrollar una velocidad de 17 nudos, tenía un desplazamiento de 27.400 toneladas y llevaba tres helicópteros Wessex.